Rivadavia, la cancha en la tarde sabatina, en el estadio de River, también la gente de Peñarol, el saludo mundialista y a jugar. La primera acción la iba a tener el equipo de Cano, con un buen regate de Abdala que iba a meter cruzada para la llegada de Leo Corbalán. Este iba a descargar hacia el medio para encontrar a Fernando Abadie, que de media vuelta se perdía la apertura del marcador. Apertura que iba a llegar para la gente de Peñarol porque se complicaban entre Dindar y Espende y aparecía Veray, sí, el número 8, para poner el 1-0 en favor del conjunto local, del equipo dirigido por Carpeta Eito, por Juan Carlos Eito. Ahí vemos el mal rechazo de Espende después de la complicada entrega de Dindar y el 1-0 por parte de Veráis. Otra acción para el conjunto de Peñarol, bien trabajada en este caso de izquierda a derecha para la aparición de Castellanos, que metía hacia adentro para la llegada de Bótola, despejaba la gente de Rivadavia y Veráis remataba alto. Aquí el tiro libre de Cantaruti que pasaba desviado. Otra acción para el equipo de Rivadavia, iba a llegar Abadie para meter el centro hacia atrás, descargaba con Abdala que era derribado, pero el árbitro de Mar del Tuyú, Ojeda, decía up, up. Aquí una fuerte entrada de Arias sobre el futbolista Longo, que cumplía años, el centro a la salida del tiro libre y este muy buen remate de Basigalupe mandado al córner por Aquisto. Y aquí el gol en contra, un infortunio por parte del arquero Aquisto y de Cantaruti decretaba la igualdad para la gente de Rivadavia. Lo vemos en la repetición y de esta forma el decano llegaba a la igualdad cuando el partido era de trámite complicado para el conjunto del cubano Fernández. Un remate de Corbalán otra vez con mucha actividad por el sector derecho y aquí Abdala, notable para meterse en el área, sacaba el puntazo de derecha y Aquisto en un tiempo contenía. Vamos al segundo tiempo. Ahora la primera acción iba a ser para el Mil Rayitas. Llegaba Bótola solito y solo el exfutbolista de Unión. Se perdía lo que pudo haber sido el segundo gol para el conjunto de Eito. Abdala con una clásica pisadita. Metía atrás para Longo. Este para la llegada de Corbalán y en un tiempo contenía a Quisto. Ahora otra vez más Rivadavia en ataque por intermedio de Abdala. Siempre una preocupación. Le ganaba la cuerda a Cantaruti. Sacaba el remate débil, por cierto, y por eso el 1 peñarolense contenía. Ahora el conjunto de Mar del Plata en ataque. Buena circulación de pelota para la llegada de Bótola, que sacaba el derechazo cruzado, desviado y defectuoso. Ahora un tiro libre por parte de la gente de Rivadavia. Dindar remataba y la pelota se iba alta. Seguía Peñarol tratando de arrinconar a Rivadavia y el remate por parte de Benítez iba a ser desviado por el arquero Mirko Oliver. Otra por parte de Peñarol y contenía Oliver en un tiempo. Ahora Rivadavia en ataque, el cabezazo de Abadie en primer término no era preciso y llegaba primero Aquisto que el Cuchi Espende. Otra nueva acción para Peñarol y un remate de Benítez alto del número 5. Ahora un tiro libre por parte de Cantaruti afuera y otro tiro libre a pura pelota parada, lo quería meter en un arco el equipo de Peñarol a el conjunto de Cano, al líder de la zona 80, que iba a pasar otro sofocón. Aquí pero Mirko bien atento contenía. Final en cancha de River, Rivadavia igualaba 1-1 ante Peñarol y el conjunto de Cano, el equipo de nuestra ciudad, se mantiene arriba con 7 unidades en la zona 80.